les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste? Hoy en nuestras pantallas un partido de esos que se marcan en los calendarios, la gran final de la UEFA Champions League. No se despeguen ni un segundo de la pantalla, el Olympia Stadium se prepara para este gran duelo. Ha llegado el día que todos esperábamos, la gran final de la UEFA Champions League. El privilegio de poder estar con ustedes nos corresponde a Mario Kempes y a quien les habla, Fernando Palomo. Minutos nada más para el arranque de este partido que ha llevado la tensión al máximo. El Paris Saint-Germain enfrentando al poderosísimo Real Madrid. En minutos nomás, Fernando, millones de espectadores verán esta gran final. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a levantar la Champions en esta final? Son los 11 del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Presnel Kimpembe en la cancha trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Messi saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Antonio Rudiger en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Ya nos ponemos las pilas, comienza la gran final de la Champions. La falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid. Que no se le olvide la pelota más. Rudiger. Kroos. Ferland Mendy con el balón. Toni Kroos. Gran control el de Toni Kroos para avanzar. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Mbappé. Acá está Leo Messi. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Ese es Modric. Hazard. Recibe Carvajal. En el centro, Kroos.
Acá les anunciamos el fin de la jugada. Verratti. Mbappé. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Esperando con la pelota una línea de pase. Leo Messi. Marco Verratti. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Qué grande que es todo! ¡Tiburón enorme, Courtois! Neymar sacando el tiro de esquina. Acá no ha pasado nada. Ramos. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Ahí le pega! ¡Gol del PSG! ¡Que abre la cuenta en la final! ¡Más cerca de ganar la Champions! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo. ¿Y quién es Mbappé? Ese jugador diferente que a pesar de la presión le sobra experiencia como para sacarse a los defensores de encima y marcar el gol. Se viene la remontada merengue, mueven desde el medio. David Alaba. Fernán Mendy con el balón. Avanza el cuadro merengue porque le dieron la ventaja. A mí me parecía que la jugada podía seguir. Hay tiro libre. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ese es Leo Messi. Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar. Enorme paradón, este es una de aquellas para ganar partidos. Toni Kroos. Vinicius. Se abre camino sin problemas. ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Gran centro. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Lionel Andrés Messi. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Tal vez puede ser bueno esto. ¡Se viene! Ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Y por ahora el marcador está 2-0. Rüdiger. Fernán Mendy con el balón. Promete el avance de este equipo ahora. Ahí tiene ley de la ventaja el Madrid, Marito. Y tras el silbato nos sigue la ley de ventaja y tiro libre. Se le asomó el árbitro solo, lo advierte verbalmente, le dijo que no lo vuelva a hacer.
pelota al área. Resuelve bien el arquero en la jugada. Kroos que pierde la bocha. Ahí la lleva Neymar. Ahí está Messi. ¡Lo Messi! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Neymar que le mete magia al córner. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Valverde. Hazard. Este es Dani Carvajal. Valverde. Mendy. Álava. La tiene ahora Valverde. Y así le pega la pelota. Ahí entró. ¡Oh! Cayó el del descuento. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Mueve la pelota desde el medio y el Real Madrid lo tiene muy cerca el empate. Neymar. Fabián Ruiz la tiene. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Buena pelota, metió Mbappé. Corto que evita un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Corner corto. Topa y le da. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Y ahí está, lo hacemos de nuevo desde la esquina. No está mal la idea, lo van a jugar en corto. Fabián. El pase que le llega a Messi. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Neymar! ¡Ahí está! ¡Golazo! El Paris Saint-Germain que lo está ganando con 2 de ventaja. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Y por ahora el marcador 3 a 1. Rüdiger. Álava. David Álava. Rüdiger. Recibe Carvajal. Eden Hazard. Ahí está Carvajal.
tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Fabián. Nuno Mendes. Ahí va Fabián Ruiz. Verratti. Mbappé. Ahí está Akraf Hakimi. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Ahí está. Con esto tira la diferencia a 3 goles. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Se reanudan las cosas. El Paris Saint-Germain es la máquina, es una máquina. Ferland Mendy. Toni Kroos, que no logra dar un pase bueno. Leo Messi. Ahí va Fabián Ruiz. Mbappé. Ese es Leo Messi. Y así nomás se va el peligro. Se viene el tiro de esquina en corto. Y esto va a terminar en tiro de esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol. Neymar sacando el tiro de esquina. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero. Rüdiger. Toni Kroos. Perdió la pelota Vinicius. El Paris Saint-Germain se ha adueñado de la pelota, del partido y de todo lo que conlleva. Y hay rivales que sufren. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Le van a sacar la tarjeta amarilla a Mario Alberto. Parece que al no tomarlo en serio, ahora tiene que pagar las consecuencias. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se abre la puerta del gol con esto. Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Nuno Mendes. La tiene Nuno Mendes. Neymar tiene la pelota. Fabián. Ahí está Messi. Akraf tiene la pelota. Ese es Leo Messi. Verratti domina. Neymar ahí la tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay 4 goles de diferencia. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacerlo.
La verdad que la dirección técnica no se puede creer la cantidad de goles que se están llevando para casa. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Vinicius Junior. Ferland Mendy con el balón. Vinicius. Sí, Valverde. ¡Qué atajadón de Donnarumma, por favor! Al córner al área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Fabián. La tiene Nuno Méndez. Fabián. Neymar. Ese es Leo Messi. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Lo hace! ¡Gol! Increíble, en un solo encuentro. El tercero en su cuenta suma un hat-trick a su carrera. Ahora, qué pelota que mete, muy peligroso ahí, casi sobre la línea del forejo. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense, muchachos, porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Nuno Méndez. Fabián Ruiz. Buenos pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Berratti. Gran entrada y ahí tiene la redonda suya. La falta es bien cobrada, se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Ahí está el disparo. Pelotazo que queda en la barrera. Ojito, es Neymar quien la lleva. Tapa bien esa pelota. Benzema. El esférico de Mbappé. Verratti. Cuidado con ese pase. Y quisieron, pero al final no pudieron. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Mira eso, qué buena defensa! Valverde. Ahí va Rüdiger. Mendy. Vinicius Junior. Ferland Mendy. Benzema. Este es Toni Kroos. Frustran el balón de Kroos. El Real Madrid no lo está pasando nada bien y creo que lo mejor que puede sucederle al cuadro blanco es que se termine la primera parte, ¿no? Lo van perdiendo y por mucho. Yo no sé, por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! David Alaba. Recibe Carvajal. Ese es Modric.
David Alaba. Con la pelota Carvajal. Modric lleva la pelota. Pero no, perdieron la pelota. A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Neymar mandó la pelota. ¡Ahí se viene! ¡Esto es una paliza de verdad! ¡Vergonzoso resultado para los rivales! Bueno, vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se alejan más en el marcador y fíjate el técnico la carita. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Nuno Mendes. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ahí está Carvajal. Puede generar peligro con esta pelota Hazard. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Del centro lo va a pitar. Penal ha pitado el árbitro para el Real Madrid. Se viene Benzema. ¡Esa pelota no entra! Pues bien que ataca este arquero, che. Llueve el córner al centro del área. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Ese es Modric. Luquita Modric que gana terreno. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente
abajo del arco. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Se tira Messi, hay libertad para él por la banda. Mbappé, le va a pegar Mbappé. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. Tsunami de oportunidades en el área. Horrible despeje, la jugada continúa. Qué bien ha defendido. Benzema. Benzema. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Verratti. Ahí tiene el coach la pelota, la tiene Messi. Protege bien la pelota, pero ojo que sola no va a poder. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí sigue la jugada peligrosa, pero ojo, ahí fuera de juego, levantaron la bandera. Kroos. Recibe Vinicius. Toni Kroos. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Leo Messi. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Rüdiger. Este es Dani Carvajal. David Alaba. Ferland Mendy con el balón. Vinicius Junior. Un pase elegante, con clase. Le va a llegar a Hazard. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Presnel Kimpembe. Ahí va Fabián Ruiz. Mbappé. No hay manera que le quiten la pelota. Y este es el final del primer tiempo. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Cubre bien esa pelota. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Limpia entrada, gran elegancia. Carvajal. Balón de Hazard.
De nuevo recibiendo Modric. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Adiós al centro, adiós al peligro. A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Neymar. Se viene Kimpembe. Nuno Mendes. Ahí va Fabián Ruiz. Neymar. Balón que ha regalado Messi. Ferland Mendy. Toni Kroos. Recibe Vinicius. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Pelota al área. Al travesaño nomás. ¡Qué pelotita que salvó el poste, por favor! A respirar tranquilo, arquero. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Acá parece que se viene otra. Rüdiger. Carvajal. Balón de Hazard. Guarda con este pase, están cocinando el gol. Enorme Gigi Donnarumma tapándolo. Servicio al centro del área, gracias a Modric. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Tchouaméni con la número 5. Se corta hasta ahí nomás la jugada. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. Tarjeta roja y no sé vos, Marito, pero creo que ni siquiera ganando así vale la pena esta expulsión. Sí, la verdad que yo opino lo mismo que vos, pero ¿era necesario hacer eso? Se viene cambio en el Paris Saint-Germain. Balón que llega al área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Mukiele. Mbappé. El cuadro parisino que sube por el costado. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Movimiento aceptable del arquero. Y se buscan los dos en corto desde el córner. Fabián.
Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Kimpembe en juego. Puede llevarse ahora la pelota. Rüdiger presionado en esa zona, la puede perder. Balón para Karim Benzema. Este es Toni Kroos. Ferland Mendy. Rüdiger. Benzema. Ahora lo va a recibir Hazard. La tiene Karim. Vinicius. Salvador ahí en ese cruce. Avanza en carrera con la pelota controlada. Ahí va Messi por el lateral. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Toni Kroos. Balón para Luka Modric. Rodrigo. Carvajal. El pase buscando a Benzema. Flojito despeje, Marito. Sigue el peligro. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Fabián Ruiz. Mantiene la pelota y se acerca. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Con la pelota Carvajal. La tiene Karim. Esa pelota le quedó a Luquita. Disparo muy fuerte, que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Le queda todavía media hora al compromiso. Toni Kroos. Ferland Mendy. Mendy perdió la pelota. Mbappé. Nordi Mukiele. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Brillante paradón. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Berratti. Lionel Andrés Messi. Leo Messi. Va la pelota Messi. Protege el balón Messi mientras llega compañía. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico.
Desde el córner la juega corto para su compañero. Ese es Leo Messi. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha atención. Tiro de esquina y no más. Un centro que queda bien atrapado. Mendy. Sergio Ramos se queda con el balón. Achraf. No logra mantener la posesión. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Con la pelota Carvajal. Ahí está Carvajal. Ahí los acaban de frenar. Luquita Modric. La pelota que no supera el jugador. Fabián. Volvieron con Mbappé. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Mbappé, le va a pegar Mbappé. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Acá dando lecciones de quién manda. Benzema. Excelente el bloqueo. El árbitro ha señalado la falta. Se viene el penal para el Real Madrid. Ahí lo inicia Benzema. ¡Gol! Y convierte el penal. Y vemos otra vez la jugada repetida con un acierto del que patía fenomenal, porque el arquero se arriesga a una esquina y después del que patía se la cambió al lado opuesto. El adivinar no le salió bien. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí está resguardando bien la pelota Uri cuando tiene presión. Le quedan 20 minutos al partido. Muy buena entrada, la pelota al costado. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Pablo Sarabia. Courtois que mete un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Córner en corto. Logra tapar bien el balón. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez.
decide el córner en corto. Messi se escapa por la banda. Tampoco Courtois, la pelota no sale. Ahí nomás, hasta ahí nomás llegó el peligro. Oportunidades de Rodrigo. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita el arco. Ha caído una catarata de goles en este partido. Kimpembe. Nadie quiere arriesgar, prefieren la posesión, la cuidan mucho. Berratti no logra entregar la pelota. Rüdiger. Recibe Carvajal. Rodrigo. Modric. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Llueve el córner al centro del área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. La tiene Karim. Bien bloqueado eso. ¡Ah, no! Y lo vuelve a tapar esto. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Error desde la portería nomás. Berratti. Nordi Mukiele. Y sigue con la pelota. Eso está afuera. Sacarán desde el arco. Ese es Modric. La hace bien, ahí queda la bocha. Carlos Soler. Transporta el balón. Levanta bien la bocha. Ella está aguantando el balón. Apenas, apenas, pero sí fuera de juego. Carvajal. Carvajal. Modric. Toni Kroos. Ferran Mendy con el balón. Benzema. Ha tapado, pero hay peligro aún. Ahí termina la jugada, parece. Ya estamos cerca del final del partido. El Real Madrid no sé si puede hacer algo ahora, por lo menos para reducir el amplio. Margen que le han sacado. Yo no sé si el entrenador hará algunos cambios,
lo mejor para darle un poquito de juego a aquellos que normalmente no están en la cancha, pero con una diferencia tan grande del marcador, sería un completo fracaso. ¿Qué cree que tenga? Carles Soler. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Y con lo último evitado que se vaya. ¿Se imaginan en qué podría terminar esta jugada con Toni Kroos con tanto espacio? Se viene el lateral. Tchouaméni con la número 5. Por acá no pasa la bocha. Mukiele. Maneja Sarabia la pelota. No puede mantener el balón el PSG. Cubre bien esa pelota. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Marco Verratti. Esta no lo puede fallar. Ataja Courtois y sigue el juego. Ahí está Achraf Hakimi. Se cruza bien ante el disparo. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Kimpembe en juego. Buena forma de cuidar el balón. Se le fue el balón al Paris Saint-Germain. Vinicius. Carlos Soler. Fabián. Este lo hace, lo tiene que hacer. Buena intervención del Cancelmiro. Prefiere jugar la pelota corta. Se cruza muy bien oportuno. Se está animando para irse arriba. Le pega Benzema y se abrazan. Ser un consuelo tardío para este equipo, un gol que llega me parece un poco tarde. Bueno, a veces los postes te salvan o a veces te dan un disgusto, como en este caso, esa pelota que acaba de pegar en uno de ellos y se fue para adentro. En otro momento a lo mejor se podía ir afuera, pero no ha habido suerte. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Han marcado ventaja, sigue el Paris Saint-Germain. Soler. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Ese es Modric. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Fantástico bloqueo! Tchouaméni con la número 5. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo.
tiro de esquina justo al corazón del área. Bien bloqueado ese disparo. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Servicio al centro del área, gracias a Modric. Ha rechazado muy mal, aún hay peligro. Ahí nomás, se alejó el peligro. Marquinhos. Verratti con el balón. Hakimi. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Fabián. Juega Mukiele. Y bueno, se fue la pelota de córner. Córner que juega en corto. Carlos Soler. Pablo Sarabia. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? La gran pregunta es a dónde iba el centro. Vinicius. Ambicioso el pase. ¿Será gol? Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Verratti. Pablo Sarabia. No puede mantener el balón el PSG. Ese es Modric. Benzema. Balón por el costado para el Real Madrid. Luquita por dentro. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Así nomás, ya no hay más peligro. Fabián Ruiz. Recibe Pablo Sarabia. Fabián. El cuadro parisino que sube por el costado. Soler. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí lo tienen! ¡Campeones! ¡Qué maravilla, Mario! ¡Impresionante todo esto! Así es, Fernando. Son los mejores. Realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido. Son campeones y ahora todos a festejarlos. Y ahí lo están haciendo, se reúnen en la tómbola central. Mira el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. Miralo cómo caminan todos sonrientes hacia un lugar soñado, Mario, subir ese podio para levantar la copa. Y cómo no lo van a hacer, Fernando. Yo creo que el sacrificio ha sido grande. Estos jugadores han sabido
llevar las cosas al final, y el final es esta felicidad que demuestra. Qué momento, muchos lo considerábamos inimaginable en el arranque de la campaña, pero ahí está, el Paris Saint-Germain lo consiguió, es campeón de la UEFA Champions League. Así todo, yo creo que este equipo se lo mereció, ¿eh? Mirá que nadie pensaba que podían estar acá, y sin embargo ahora, una vez que han llegado, están festejando. Todos los papelitos, todas las luces son para ellos. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. París llena de grandes monumentos. Marito, creo que el marco de esta foto se va a sumar a la lista de grandes lugares para visitar. Está claro que sí, Fernando, porque esta foto va a dar la vuelta al mundo. El gran campeón es el equipo. Y así le pega la pelota. Y así le pega la pelota. Ahí entró. ¡Oh! Cayó el del descuento. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí está cerca, puede ser, y está. Neymar. Ahí está. ¡Golazo! Ahí está Achraf Hakimi. Pelota que llega para Kylian Mbappé. ¡Ahí está! Con esto tira la diferencia. Ese es Leo Messi. Berratti domina. Neymar, ahí la tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Neymar. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Lo hace, gol! Ahí se viene. Es una paliza de verdad. ¡Gol! Ahí va Messi por el lateral. Otro nomás, ¡gol! Imparables de verdad. Y esto, ahí lo inicia Benzema. Oportunidades de Rodrigo. ¡Gol!
Le pega Benzema y se abrazan. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para... que servirá de modo...